Spanglish, el día de hoy les traigo un video un poquito diferente y esta es mi rutina rápida de noche de limpieza. Esta es la rutina que yo hago casi todas las noches para que mi cocina no esté como esté. Mi cocina está así ahorita porque dejé que la barba cocinara y eso pasó, me dejó todo un relajo. Pero les quería compartir este video en cómo yo limpio mi cocina súper rápido. Entonces hay que empezar. Ok, lo primero que me gusta hacer a mí es sacar los trastes limpios de la dishwasher y me gusta sacarlos y guardarlo todo donde tiene que ir, y después ya solo voy y empiezo a meter los trastes sucios en la dishwasher. Y me gusta recoger todo lo que está en los lugares que no tiene que estar, y aquí ven a la isla porque me estaba ayudando, quería ayudarme el día de hoy. Entonces sí, eso es lo que estoy haciendo, poniendo los dishes en la dishwasher. La isla me está ayudando a recoger los counters. Aquí me ven mandando unos frijoles porque teníamos frijoles, entonces los guardé. Ese es líquido, me encanta usarlo para mis stainless steels. Y este me gusta, de la Target, y es líquido orgánico, no tiene ningunos químicos. Entonces son los líquidos que me gustan usar en mi stove, en mi estufa, son los que uso para quitar toda la grasa y dejar que mi estufa se vea bonita. De ahí ya me muevo a limpiar los counters con el mismo líquido de la Target. Me encanta, me gusta cómo huele, deja la cocina hueliendo súper bonito. Entonces lo uso en toda mi cocina, en los counters. Y es el líquido que más me encanta. Aquí ven a la Isa que me quiso ayudar a limpiar la mesa donde comemos. Entonces ella también allí está limpiando y me estaba ayudando esta noche. Y ella arreglando allí la mesita como ella quiso, la arregló, la dejó bonita. Ya de ahí ya eso, lo último que hago es barrer, barro un poquito. Como les digo, esta es mi rutina que yo hago todas las noches rápida. Y así quedó mi cocina ya limpiecita, bonita, como me gusta, sin trastes sucios, los counters limpito. Y ahora ya me puedo ir a dormir a gusto. Entonces si les gustó este video, no se olviden darle like, suscríbanse, comenten y nos vemos para el próximo video en este canal. ¡Adiós!